Hola a todos, realmente es una satisfacción poder tener con nosotros en el Lomas 2021 a Gerardo Molina. Para los que nos están viendo por primera vez, les comentamos que el Lomas es el Lomas Management Seminar, es la semana de administración de Económicas Lomas. Somos la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y juntamente con distintas cátedras del Departamento de Administración, con el IMEL Lomas, que es nuestro Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, estamos organizando una vez más, y en este caso es la edición número 14 de nuestra querida Semana del Management. Y como siempre, convocamos a distintas personalidades, distintas empresas, para que realmente nos brinden testimonios sobre temas fundamentales en lo que se refiere al quehacer del liderazgo, de la estrategia, temas empresariales. Y en este caso, tenemos una breve presentación de un libro. Para mí es un honor, en este caso, presentarles a Gerardo Molina. Gerardo es un profesional muy destacado de nuestra universidad, también es parte de nuestro equipo docente de la cátedra de marketing, tiene una trayectoria muy importante con mucho foco en lo que es el marketing deportivo, sobre el cual ha escrito más de 10 libros sobre la especialidad, y ya hablaremos en otro momento de marketing deportivo, algo que nos apasiona, y en este caso vamos a hablar de algo que también es central en la problemática actual que tiene que ver con la tecnología. En marzo de este año, Gerardo ha introducido una vez más un nuevo libro en su amplia biblioteca, y en este caso hablamos de Tecnolandia, el mundo mágico de las tecnologías. Gerardo, si querés una muy breve presentación tuya, adelante, pero después me gustaría ya empezar un poco con que nos expliques qué nos querés decir con Tecnolandia, el mundo mágico de las tecnologías, y un poco cuál fue el porqué, el disparador sobre el cual escribiste este libro, más aún cuando todos tus libros, la mayoría de los libros que venías escribiendo tenían que ver con el marketing deportivo, y de repente parás la pelota, porque no puedo no dejar hablar del deporte, parás la pelota, mirás y decís tecnología. Adelante, Gerardo. Bueno, en principio, Gabriel, un agradecimiento especial a la universidad que me formó y de la cual estoy orgulloso y que me ha llevado y acompañado con el expertise que me ha brindado por muchísimas partes del mundo. Específicamente, agradecer a tu persona. Y en este caso, en el lanzamiento del libro Tecnolandia a la editorial Wauselen de Sevilla, España, que son mis editores de los 17 libros que tengo en mi haber con Tecnolandia, que lo excelente. Hacemos una pequeña muestra aquí. Excelente. Y en realidad, el mundo de las tecnologías. Gerardo, solo esto. Sí. El espíritu mío hubiera sido que lo hagamos en presencial en la facultad sí, evidentemente. Y con alumnos, ¿no? Obviamente, con público en general, pero nuestros alumnos nos gustan mucho, les dan colorido nuestras personas de cátedra. Bueno, obviamente estamos, para los que nos están viendo, con un esquema, recién empezamos con un esquema bimodal, podemos llamarlo híbrido, y la verdad que con las posibilidades que tenemos de la tecnología, no lo estamos supliendo, para ligarlo con la tecnología, no lo estamos supliendo porque nos gustaría que sea presencial, pero obviamente, debido a que estamos con estrictos protocolos y demás, tal vez no podríamos darle el marco que realmente la presentación del libro se merece, entonces estamos utilizando esto, lo que no significa que en algún otro momento podamos hacer alguna conferencia sobre Tecnolandia ya presencial, pero bueno. Me parece perfecto que muestres el libro, es el objetivo de lo que vamos a comenzar a hablar hoy.
Y bueno, vamos a comenzar a disfrutar. Disculpa que te interrumpí porque había omitido comentar de que el espíritu era que vos presentaras el libro presencial. Sí, no, es cierto. Aparte, tu trayectoria docente, en parte también la mía de tantos años, amamos el aula, amamos el aire del aula, los alumnos, el clima, cuestiones que no se pueden sustituir por nada. Entonces, eso, evidentemente, tu aclaración realmente es muy oportuna. De todos modos, yo, digamos, prepandemia, siempre he elegido entre las presentaciones de mis libros siempre el sitial de la universidad. Siempre vincularme a los jóvenes, a los estudiantes, a los futuros profesionales, a los que nos nutren, a nosotros como, también como profesores, por supuesto, porque somos también aprendices de nuestros alumnos. Siempre creo que tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Y por eso muchos de mis libros, te diría casi todos, han sido presentados en universidades. Pero en especial, y reitero, hoy haciéndolo contigo y en Lomas, para mí es un placer muy, muy grande. Mirá, Gabriel, en síntesis, Tecnolandia tiene una, más que una finalidad de explicar que se nos ha venido un tsunami de tecnología en muy poco tiempo, que se ha consolidado como una verdadera revolución. El libro hace mención y cita el proceso desde equiparándolo al proceso de la revolución industrial y todo lo que trajo aparejado en aquel momento el trabajo rural y artesanal hacia la industrialización. Yo creo que estamos ante otro fenómeno que es distintivo de aquellas dos revoluciones importantes, digamos, e incluso también otra revolución importante que fue Internet. Pero hoy creo que las tecnologías han sobrepasado incluso Internet y ya han conformado, creo que, un núcleo tan, tan grande que hasta nos hemos perdido y a veces no tenemos cabal conciencia de la complejidad, de cómo se ha complejizado, ¿sí?, el mundo con las tecnologías. Y cuando uno dice las tecnologías, a veces uno no sabe dirimir muy bien de qué estamos hablando. Entonces pensamos en un smartphone, pensamos en autos inteligentes, pensamos en vuelos lunares, es decir, se nos va la proporción de la situación. Entonces, lo que sí estamos seguros es que ya la sociedad ha mutado, ¿sí?, en gran medida, y personalmente en cada uno de nosotros, a convivir con algún tipo de todas estas tecnologías que, reitero, en nuestra vida cotidiana, y no solamente empresarial, para las empresas, para las marcas, para la administración, para el marketing, sino en nuestras propias vidas individuales, ha tenido una potencia y ha sido tan fuerte esto que quizás vivimos en una sociedad que podemos llamarla Tecnolandia, porque ya no tenemos, digamos, regreso, ya no hay retorno en cuanto al esquema que ha conformado este conjunto de tecnologías. Pero lo que me llevó a escribir el libro en realidad es una preocupación de índole educativo y de índole personal y de índole humano. Es decir, que el libro destaca sí un recuento para que seamos conscientes de cada uno de los componentes, elementos, productos, servicios, redes, y estaría largo rato con la lista de las innovaciones que cita el libro, que no hemos dejado ninguna afuera, incluso el streaming, la influencia de la tecnología en todos los ámbitos industriales, incluso deportivos también. Pero lo más importante es que pensemos en Tecnolandia, ¿sí?, en donde
el libro marca o deja de algún modo la idea libre, del libre pensamiento, de si la tecnología realmente en un punto nos favorece o nos juega en contra. Es decir, hacernos las dos preguntas. Si la tecnología va a jugar a favor o va a jugar de algún modo un poco en contra de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vincularnos. Y cuando se habla de tecnología, hay como una especie de, por decirlo así, no soy una persona política, pero en Latinoamérica tenemos acuñado mucho el término populismo, ¿no? Y a veces se hace como un populismo de las tecnologías, ¿no? Hay un populismo de las tecnologías. Entonces, el libro viene un poco a destacar este tema y centrar un poco la preocupación de cómo las tecnologías, directa o indirectamente, nos van forjando el carácter, nos van forjando la manera de ser. Y también un concepto muy importante que el libro remarca con cada una de las innovaciones nuevas, que no toda innovación, ¿sí?, es per se buena si no está bien concebida, bien aplicada, bien conceptualizada. Y muchas veces las tecnologías, casi todas, nos remiten a un concepto que es la inmediatez. Y yo creo que la inmediatez nos quita quizás el sentido de lo que yo podría decir del esfuerzo, ¿no? Es decir, nos va quitando fuerza. Es decir, el tema de tener todo inmediato, todo tan sencillo, todo tan fácil, todo tan accesible, ¿cómo nos deja parados? Es decir, ¿qué perdemos? Es decir, ¿perdemos fuerza? Es decir, ¿ganamos, perdemos? Y creo que yo concluyo que es un mix entre ambas cosas. Es decir, es un mix que tenemos que pensar y reflexionarlo muy bien. Y creo que en el fondo es un tema educativo, porque todas las tecnologías implican, si queremos realmente que sean productivas y que traigan desarrollo, un nivel de capacitación y de educación para poder entenderlas y saber dirimir justamente lo bueno de lo malo. No toda tecnología que existe es positiva quizás para ciertos ámbitos de aplicación. No per se, por ser una tecnología nueva, de por sí, reitero, es aplicable en todo ámbito. Muchas veces se cree que con la tecnología, y a los que nos gusta el fútbol, por ejemplo, antes un equipo de fútbol, por ejemplo, podemos hablar del Barcelona o del Ajax o de la selección de Holanda con Cruyff, por ejemplo, y los cuerpos técnicos estaban formados por 4 personas. Hoy, un equipo como el de Pep Guardiola, por ejemplo el Manchester City, usando la tecnología, todas las tecnologías aplicadas al deporte, que son muchas, hoy tiene equipos, hoy los cuerpos técnicos están formados por casi 50 personas, tiene Pep Guardiola a su lado. Porque uno mide con un software las jugadas, otro mide los jugadores, otro mide la nutrición, y así podría detallarte 50 ítems distintos que se evalúan para un partido, usando aplicaciones que están, digamos, totalmente dirigidas, por supuesto, por personas. Uno diría, bueno, esto genera empleo. Sí, bueno, por supuesto que genera empleo. Pero reemplaza un estilo y reemplaza una vinculación existente, que no en todos los casos creo que es positiva, en mi caso. Entonces, uno cuando me preguntan, y me han preguntado, y he dado reportajes sobre Tecnolandia, no es un pro-Tecnolandia mi libro. Mi libro es un libro que no está en contra de las tecnologías, no toma una postura definitiva sobre las tecnologías, sino que llama a la reflexión de tomar en cuenta y apuntar todo lo que se ha venido, y justamente esta síntesis que intenté hacer, que tiene que ver con pararnos
y decir, si tenemos una inmediatez y tenemos tanta tecnología que nos ayuda y tenemos tanta facilidad, no estamos yendo en el fondo en contra del bien más preciado que tenemos, que es nuestro cerebro, el bien más preciado que es nuestra mente, el bien más preciado que es el pensamiento que podemos racionalizar y lógico que podemos tener. Es decir, ¿la tecnología estaría reemplazando esto? Yo creo que en parte sí. Entonces tenemos que tener sumo cuidado y tenemos que tener una reflexión profunda sobre este tema y decirle a algunas tecnologías que sí y a otras que no. Y saber bien dirimir que evidentemente no estoy a favor de que se reemplace la reflexión, el pensamiento y demás. Pero las tecnologías sí nos facilitan que de algún modo tengamos menos fuerza en nuestro músculo más importante, que es el cerebro. Entonces, esto es un poco la intención de decir, bueno, vivimos en Tecnolandia, perfecto, aceptemos que ya esto ha venido, pero en el contexto de la aceptación, sigamos pensando y pensemos que todas las tecnologías que van viniendo, más la catarata que ya ha venido, que se menciona en el libro, porque muchos perdieron noción incluso de cuál fue el primer teléfono celular y qué función tenía al de hoy, por ejemplo. O, es decir, hemos perdido noción de cómo hoy tenemos ciertas tecnologías ya en tercer, cuarta, quinta y sexta etapa de evolución de la misma, de un mismo producto tecnológico. Entonces, esto crece todo el tiempo. Ahora, ¿nosotros estamos preparados para recibir tanta tecnología? ¿Las empresas están preparadas para transformarse digitalmente en un modo completo? ¿Qué rol le cabe acá al directivo? ¿Qué rol le cabe a cada colaborador en la empresa? Si hablamos de clientes, por ejemplo, ¿dónde lo ubicamos? ¿En el centro de la empresa con la tecnología? Y dirimir cómo lo hacemos, porque si no vamos a estar, digamos, reemplazando el vínculo humano, que creo que es lo último que debemos hacer. No se debe perder este eje central, que es el vínculo humano, ¿sí? Que puede ir aparejado junto con la tecnología, sí, por supuesto. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Yo hace un tiempo, voy a contar una anécdota muy, muy rápida. Yo, 18 años, he estado viajando prácticamente con un pie en el avión todo el tiempo por mi trabajo. Y no sé cuántos miles de aviones he tomado. Y una vez, en confianza con un piloto, le dije, en realidad, le digo, ustedes son peores pilotos que los que había antes. Entonces la persona me miró y le digo, si las tecnologías hoy prácticamente hacen que este avión se conduzca solo. Y me miró y me dice, pero por supuesto que somos peores pilotos que antes. Obviamente que los pilotos de antes eran mejores que nosotros. Nosotros somos peores que ellos, pues tenemos todo servido. Entonces, es decir, de esto estoy hablando. Es decir, que bienvenida la tecnología, pero el reconocimiento sobre la evaluación de las capacidades que el ser humano, ¿sí?, va, tomando conciencia de esta situación. Entonces, en este reconocimiento, creo que queda representado una cantidad de situaciones, ¿no? Hasta desde personales, hasta laborales, hasta incluso educativas, ¿no? En el marco de la educación. Porque el educar para las nuevas tecnologías creo que es una obligación que no todos lo tienen hoy en carpeta. Y sin embargo, creo que es básico. Acá no basta un nuevo producto y una nueva tecnología con un manual de instrucciones. Acá hay que tener una educación para el contexto en el cual las tecnologías van a ser, digamos, aplicadas. Y no hablo solo de empresas, de organizaciones, o en la industria deportiva y demás, que muchas tecnologías hacen que veamos espectáculos maravillosos. Pero el tema es cómo, cuál es nuestra tesis frente a las tecnologías, es lo que me llevó a escribir el libro.
Así que ese es un poco un resumen breve, digamos, inicial, Gabriel, que puedo darte. Bueno, excelente, muy, muy buena tu reflexión. Indudablemente que acá lo que interesa es tu opinión y yo no, voy a tratar de no opinar mucho, pero no puedo dejar de decir que obviamente tengo una visión muy particular, porque allá por la década del 90 me tocó en su momento dar una materia, ya para entrar en terreno del marketing, nuevas tendencias en marketing, que era muy compleja, porque la tenés que adaptar permanentemente, y más que ya se vislumbraban algunos cambios tecnológicos. Y entonces, no es que yo descubrí nada, solamente adopté dos ejes transversales a principios de la década del 90 y dije, va a haber dos cosas que nos van a impactar de un modo tremendo. La globalización, porque implica un cambio cultural, y la tecnología, porque va a implicar un cambio de hábitos sobre lo cultural. Correcto. Y digo, esto va a marcar tal vez el siglo XXI. Bueno, viendo esto, no cabe duda que estamos no en algo que cambió, como siempre decimos, no es una época o una era de cambio, sino que es una nueva era, una nueva época se inicia. Y yo suelo decir, es obvio que iniciamos una era, una nueva etapa, evidentemente tecnológica, ¿no? Entonces yo digo, no, para mí esta es la era de la humanidad. Cuanto más humanicemos, más nos vamos a diferenciar desde lo que hagamos, desde cómo atendemos al cliente, desde cómo tomamos insight, small data, desde cómo brindamos experiencia. Esto no invalida el uso de la tecnología, que es un driver tremendo, porque la tecnología te va a ayudar muchísimo. Lo que pasa es que la tecnología la vamos a tener todos. La tecnología es como que pasa a ser algo así como lo llamamos un umbral que tenés que superar. Si no tenés tecnología, no podés competir. No Correcto. podés salir a la cancha, ¿viste? Sin tecnología no podés salir a la cancha para de alguna manera, parafrasear con lo deportivo. A nadie se le ocurriría no estar adaptado tecnológicamente, ver el impacto de la. Pero no sé si la diferencia, esta es una pregunta, ¿no? No sé si la diferencia, por ahí. Yo que vengo más de lo humano, y bueno, vos también, para mí desequilibra un ser humano, tomando esto que vos decís, analizá todo lo que quieras, pero si tengo a Messi, me hace alguna jugada que el algoritmo más importante no lo descubre y eso es gol y nos trae la copa, o Di María por tomar ahora lo lindo que estamos viviendo con la selección, aunque vos sabés que yo a estos jugadores los banco de toda la vida, soy realmente un admirador de ellos, porque quien triunfa en Europa, en los clubes que triunfaron ellos, indudablemente, y sumo a Agüero, pese a que soy de Racing, Agüero es otro crack impresionante, y bueno, ahora viene la generación Racing, hay dos que son impresionantes, Lautaro y De Paul. Con esos jugadores, para tomar el ejemplo, ¿no? No hay tecnología que valga. A mí dame los jugadores, te dejo la tecnología si tengo esos jugadores. Ahora, si además puedo usar la tecnología, buenísimo. Y siempre hablo entonces, en esta era donde todo es tecnología, ponele humanidad. Entonces, Gerardo, vos que sos un especialista en temas, vos venís de comunicación y trabajás mucho en marketing, y esto tiene mucho que ver con la vida, pero como estamos en ciencia económica, vamos a entrar un poco con los negocios. Después vamos a ir al deporte. Pero me gustaría a ver cómo ves vos el impacto de la tecnología sobre los negocios en general y en particular sobre el marketing y las comunicaciones. Correcto. Bueno, digamos, como dijiste muy bien, y digamos, coincido absolutamente, las empresas están obligadas, ya no es una cuestión de opción ni de elección, sino que están obligadas a iniciar el camino de la digitalización completa. Es decir, las compañías que en muy poco tiempo no estén totalmente, no hayan digitalizado todos sus procesos, evidentemente van a quedar fuera del mercado. Esto es así y ya es ley. Dentro de ese proceso,
es muy importante tener en cuenta que en esa transmutación que se va a dar, como pasó con Internet en su momento, en el cual la máquina de escribir dejó de ser opción y entraron las máquinas. Bueno, hoy en las empresas lo más importante en esa, digamos, transmutación en el proceso, es clave el rol que te marcaba antes de cómo se va a hacer el proceso junto con las personas y cómo las personas y los directivos y los que toman procesos de decisión pueden tomar una plataforma justamente tecnológica que humanice mucho más la compañía, que humanice mucho más las marcas, que haga a las marcas con mayores posibilidades de ser cumplidoras de promesas al 100%, que la tecnología haga que las marcas, por supuesto, tengan un propósito mucho más que tienen hoy, que tengan un propósito mucho más amplio en cuanto al concepto general per se de cada marca, a la mejora, por supuesto, y al entendimiento de que las tecnologías pueden mejorar mucho, digamos, el branding y pueden mejorar mucho y dar mucha más claridad al acercamiento con los clientes y actuales y potenciales que tiene una compañía. Y esto, evidentemente, yo soy optimista en cuanto a este proceso bien llevado a cabo, de que realmente pueda, creo que, crecer muchísimo muchos sectores de las industrias en todos los países a nivel, digamos, global. Acá yo hago una distinción que creo que tienen gran oportunidad los países en desarrollo en aprovechar esta no era de cambio, sino este cambio de era, porque acá esta es la distinción, ¿no? No estamos en una era de cambios, es un cambio de era. Entonces, este proceso que mencioné, tiene que ver con esto, con ser muy cuidadosos en la inducción de la introducción del cambio empresarial, del modelo del cambio empresarial que se viene en todas y cada una de las industrias. Acá es Tecnolandia, es decir, las empresas están en un contexto que es Tecnolandia, y dentro de Tecnolandia vamos a tener, un proceso todos en general de aprendizaje y adaptación a nivel, digamos, directivo y a nivel de incluso el rol que cumplíamos, no te digo dos décadas atrás en compañías, en el cual creo que el rol va a ser totalmente diferente, ¿no? Absolutamente diferente. Ya mismo lo es, ¿no? Hoy la mayoría de las compañías en el mundo, no solo por la pandemia, sino por las tecnologías, se trabaja en remoto. Hoy las capacidades o la importancia de las grandes infraestructuras de las compañías han mutado a las computadoras. Hoy creo que el nivel de conectividad, si se quiere, y de personalización y customizar el vínculo con el cliente, puede ser aprovechado de una manera excepcional. Es decir, el campo que yo veo de las mejoras puede ser amplísimo, pero tenemos el riesgo de que esta cantidad de tecnología nos quite fuerza y nos quite intelecto y que nos quite la capacidad del esfuerzo. Que no nos quite el esfuerzo, que no nos quite ir un paso más allá o buscar más allá, porque ya lo tenemos todo acá. Entonces, es decir, esto es lo que creo que es la premisa fundamental, no perder la capacidad del esfuerzo y que la tecnología, digamos, no cubra o no, de alguna manera, en el ámbito social, no supla o no cubra el terreno que yo puedo, llamar de la resolución de los problemas, los conflictos y demás que toda sociedad y empresas tienen, y que nos quite la capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, es decir, esto que no sea la ley del menor esfuerzo, justamente, ¿no? Pero bueno,
como todo es inmediato, como todo es fácil, como todo está a la mano, nuestra capacidad yo creo que se puede ver disminuida. Y yo ahí pondría hincapié, mucho, digamos, hincapié en las empresas, en que los procesos sean, digamos, digamos, conducidos, siempre teniendo en cuenta nuestros valores, porque al fin y al cabo los valores son los mismos, los valores son exactamente los mismos. Tenemos que tener una cultura corporativa, tenemos que tener una mística empresarial, tenemos que tener una capacidad de liderazgo, tenemos que tener una capacidad de tener hambre de gloria, de emprender, de buscar objetivos en la vida. Esto no nos cambia, los valores no cambian, la tecnología no puede cambiar esos valores. Esos valores son los mismos de siempre, no van a cambiar. Y si cambian, tenemos que tener mucho cuidado en que no se modifiquen al punto tal de que nos transformemos en que nos relajemos y nos transformemos todos en viviendo en una zona de confort, que creo que no nos puede favorecer. No nos va a favorecer a nadie, y creo que no van a crecer las empresas, y tampoco va a crecer junto con las empresas el personal que la compone. Entonces, ¿puede la tecnología mejorar los tres aspectos que para mí son centrales para toda compañía? Brindar mucha seguridad, brindar un buen servicio y brindar calidad. Sin estos tres valores creo que no podemos avanzar en cualquier proceso de vinculación empresarial con ninguna persona en el mercado, ¿no? En los mercados incluso. Entonces, puntualizo acá y termino, digamos, y reitero que yo creo que sí podemos avanzar muy fuertemente, pero yo diría con paso firme y step by step, paso por paso, medir muy bien todo el proceso de canalización de las tecnologías que indudablemente ya muchas compañías en el mundo, y lo sabemos, ya la han incorporado y ya son totalmente digitales. Bueno, realmente vamos transcurriendo el tiempo y me quedaría toda la noche, así que probablemente hablaríamos mucho más de temas vinculados a las organizaciones, al marketing. Mientras vos hablabas, yo estaba pensando en la zona de confort y justamente vos introduciste el concepto. Creo que ahí está un riesgo, ¿no? Sobre todo para las personas, que no nos quedemos en la zona de confort. Y desde el punto de vista de las empresas, que las empresas piensen, en mi opinión al menos, obviamente dependerá el producto, el servicio que ellas brindan. Hay servicios que obviamente son muy sencillos, porque el servicio pasa por la tecnología, como puede ser una empresa de telecomunicaciones, y de hecho son las que más se han dado. Otros servicios que es mejor no ir al lugar que ir. No quiero vivir la experiencia, no quiero ir al banco, tráemelo a mi casa. Pero cuando me hablas de fútbol, cuando me hablas a lo mejor de experiencias, de espectáculos, de entretenimiento, no quiere decir que en mi casa no lo pueda ver. Pero yo no cambiaría, por ejemplo, jugar al fútbol como hacía de chiquito en la Plaza Libertad con mis amigos, por algo que te voy a explicar, que me comentes qué es esto de los eSports. Exactamente, bueno, una gran pregunta. Los eSports es un reflejo de Tecnolandia, y creo que la representa muy bien. Creo que los gamers, que son los jugadores de fútbol, digamos, virtuales, que juegan partidos por la computadora, para hablar muy claro, porque no es más que eso, son competencias por computadora, en el cual uno puede jugar al fútbol o a una cantidad de juegos, en el cual hay un circuito económico que lo avala como campeonatos mundiales, ligas millonarias, en los cuales dos generaciones fundamentalmente son las que han impulsado, porque han, digamos, nacido con las tecnologías. Además está decir que hoy un niño de un año y medio o dos, sabe cómo aprender, manejar un teléfono celular, cómo abrir una aplicación, cómo ponerla a funcionar, cómo usarla sin que nadie le indique absolutamente nada. Entonces, es decir,
estamos naciendo ya con un chip distinto, ¿no? Otra pregunta que queda en el aire, ¿seguimos siendo seres biopsicosociales o ya las tecnologías de alguna manera con los niños en la panza de las madres de algún modo las están, digamos, como mamando de alguna manera? A veces incluso lo he charlado con muchos gente de la neurociencia y dan lugar a algo que a mí me parecía una locura cuando se los planteaba, y me dice, sí, totalmente, es así. Y mucha gente piensa, no, es imposible, no, es real. Ya vienen con el, podemos decir, con el famoso chip, ¿no? Para mí me habla de ciencia ficción, porque yo digo, bueno, claro, no sé, a los 8 años, 10 años, es como que veo normal, pero más chiquitos digo, ¿cómo saben? Sí, está la media, está justamente en este análisis. Un año y medio, manipulación de una cantidad de objetos con muchos estudios. Increíble, yo digamos, es ciencia ficción para mí. Sí, a ver, es decir, creer que un niño de 10 años recién o 12 puede manejar una computadora, ya es una locura. Hace 2 décadas atrás sí era así, hoy 2, 3 años y la puede manejar. Hasta te ponen el arroba, es decir, el poder digamos de cómo se incorporó la tecnología. Por eso yo definí y reitero el término Tecnolandia, porque justamente creo que hoy resume muy bien este cambio totalmente de hábitos, creencias, digamos, y capacidades. Pero por eso también pongo a resguardo que creo que no tiene que ir en desmedro de lo importante, que es otro punto que yo centralizo y dejo entrever en el libro. Es decir, a veces la tecnología nos hace un poco perder, digamos, lo relevante por el grado de inmediatez que tiene. Es decir, perdemos la noción de lo que es realmente importante, realmente relevante, y le damos mucha más importancia a lo secundario. Como que en muchos casos la tecnología hace que lo secundario pase a ser prioritario. Entonces, perdemos esa noción de la prioridad central y de lo importante por darle muchísimo foco a lo secundario. ¿Y cómo es que se...? Sí, terminá la idea, porque yo quería volver un minutito después a los eSports. Sí, bueno, entonces, en este sentido, los eSports, es decir, se empezaron a jugar de 18 años, después se empezó a bajar a 16, empezó a bajar a 13, a 12, y hoy tenemos competencias que arrancan con niños. Entonces, hoy realmente hay competencias mundiales en donde está totalmente siendo mucho más exitoso los torneos internacionales de eSport que prácticamente partidos de Champions League, partidos de audiencias que superaron ya mundiales de fútbol, por ejemplo, la audiencia en Asia de los torneos en donde son muy fuertes los eSport baten récord y son número uno en el mundo, es lo más visto del mundo. Uno dirá, y los deportes americanos, y el tenis, y el béisbol, y el fútbol americano, incluso superó a audiencia de Super Bowl, de Champions, como te decía. Es decir, los eSports es una verdadera revolución, a tal punto que la adaptación de los clubes de fútbol tradicional, por decirlo así, de fútbol, tienen sus propios equipos de eSports, tienen su coach, tienen sus nutricionistas, los gamers, y me dicen, pero ¿cómo? Si se sientan en una silla o en sillones a jugar frente a la computadora. No juegan, trabajan, son trabajadores como un futbolista. Entonces, hemos transformado y se está transformando prácticamente un jugador virtual en un jugador real y físico que manipula un aparato, pero que a partir de eso siente ser un jugador de fútbol físico, con lo cual por eso hacía referencia a que tienen psicólogos, nutricionistas, coach, técnicos. Es decir, prácticamente estamos hablando de
que ya en Tecnolandia hoy es natural hablar de lo que se puede decir el fútbol físico y el fútbol virtual en un mismo nivel. Terrible. Para ir un poco al fenómeno económico, obviamente muchas de las cosas que vos has analizado en el mundo del marketing deportivo te lleva al eSport, ¿no? Para monetizar acciones, activaciones. Hoy no nos vamos a focalizar en el tema deportivo, pero sí por ahí comentar algo vinculado a la tecnología, ¿no? Porque es casi imposible visualizar, es decir, uno cuando está haciendo una acción en el mundo, ya no puedo decir mundo real, porque el mundo real es todo, pero si querés en el mundo físico, yo veo lo físico y lo digital integrado, ¿no? Pero digamos, cuando yo pongo una estática en Racing, cuando compro una camiseta en Racing, cuando pongo, no sé, una activación, hago una activación de marca en un determinado evento deportivo, sé de qué estoy hablando. Ahora, en eSport. Claro, el tema puntual es que hoy Tecnolandia es un sinónimo del on-off o off-on. Es decir, hoy vivimos, Tecnolandia es un off-on permanente. Vivimos en un off-on. Ya no se puede vivir en off, bueno, es un, claro. Vivimos en un off-on. Eso es en síntesis, digamos, Tecnolandia. Entonces, los eSports, realmente se recurre, incluso FIFA y las entidades como industria deportiva, ¿no? Y como industria de entretenimiento, porque se vincula también a los influencers, se vincula a una cantidad de actores dentro de la industria deportiva, pues los eSports van a ser deportes olímpicos también. Tienen fecha de inserción en las siguientes Olimpiadas, con lo cual ya se ha transformado en un ejemplo que ya excede en sí el deporte o el tipo de juego. Lo que sí es la potencia de la tecnología y la atracción que tenemos por la tecnología. Porque, a ver, la tecnología en realidad desembarca en el mercado porque la gente, de un modo u otro, a nadie se la imponen, sino que la gente misma es la que la elige y la que termina consensuándola y conviviendo con ella. Es más, es mucha gente, hay muchísima gente y cada vez somos más. Yo no creo que haya, en promedio ponderado a nivel mundial, muy poca gente, una muy baja tasa de gente que no tenga un teléfono inteligente, por ejemplo. Sí. O que no concurra a un evento con un teléfono inteligente, o que no utilice el teléfono inteligente para una cantidad de funciones laborales, personales, de vinculación. Entonces, evidentemente, el on-off es una realidad que ya en Tecnolandia, digamos, es el sinónimo. Hablar de Tecnolandia es hablar de la realidad actual. Exactamente. Los eSports son utilizados hoy como un derecho fuerte dentro de la industria deportiva, en donde está dejando grandes volúmenes de ganancias, las ligas dejan muchas, digamos, ganancias, y por los niveles de audiencia, tanto presenciales como audiencias televisivas, le están dejando a los clubes muchísimo dinero, y a las ligas y a las federaciones muchísimo, digamos, dinero. ¿Y dónde van las compañías? Están yendo en una proporción muy elevada y de manera exponencial a patrocinar eSport. eSport está batiendo ya récord de patrocinio, porque ahí están los jóvenes, ahí está la audiencia, ahí está el consumo, ahí está puntualmente la verdadera afición que complementa lo que podríamos decir acá el off, ¿no? Con el on. Entonces, ahí tenemos la vinculación entre una y otra, conviven. Pero ya están conviviendo en un nivel de paridad muy importante. Es decir, sí, no es que, me pongo a reflexionar y la verdad, te digo, por ahí digo una barbaridad, ¿no? Pero me sale, antes los chicos comenzaban, digo Messi, vos sabés que es un jugador para mí excepcional. Los Messi salían de los potreros, de las escuelitas de fútbol, y los íbamos a ver a la cancha. Ahora parece que salen de las computadoras y vamos a tener que ir a ver, no sé, algún evento de... O lo vemos por la computadora, o no sé, hay presenciales de eSport grandes, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pero, digo, ahora antes lo íbamos a ver a la cancha. ¿Cómo? Multitudinario.
Exacto. Digo, ¿cómo sin darnos cuenta por ahí, no nosotros, pero no sé, en 20 años, 30 años, a lo mejor un sector de la población grande ya no quiere concurrir masivamente al estadio? Dentro de 20, 30 años a lo mejor van al estadio, pero a ver otra cosa, ¿no? Es difícil imaginárselo, pero indudablemente que esto algo va a impactar. No, no, no. De hecho, tenemos que medir más que impactar el nivel y la rapidez de ese impacto. El impacto ya está dado y creo que la sociedad se ha transformado y tiene el nombre del libro que digamos que pareciera ser casi de un título de Walt Disney, ¿no? Parece ser un nombre de Tecnolandia como un sector de los juegos de los parques de Disney, pero en realidad fíjate vos que toda la tecnología aplicada que podamos colocar y que está colocando Disney con realidad virtual, en realidad aumentada, hay una cantidad de tecnologías que se citan en el libro, no van a poder sustituir, ¿sí? A darte un abrazo con Mickey, con Goofy, con Pluto, en el parque. Cuando El vos niño va a hablas. querer, sí. No, no, termina, termina. No, no, es decir, que, digamos, por decir así, los muñecos, los personajes físicos son tan importantes como toda la tecnología que se le está aplicando hoy a los mismos, por ejemplo, vía streaming en los diferentes canales, sea Netflix, Amazon, Hulu, bueno, Disney Plus, bueno, la cantidad de reproducción también que se hace mención en el libro del advenimiento no solamente de Netflix, sino de la cantidad de streaming que están empezando a crecer de un modo impresionante. Y además, esta cuestión que vos decías, vos antes, si querías ver un partido o puntualmente querías ver tu programa preferido, tenías que sentarte puntualmente a las 10 o a las 9 frente al televisor. Hoy la hora, el día, el momento lo podés elegir vos. No tenés digamos, una rutina que haga que vos cambies tu horario o tu planificación diaria porque tenés tu programa favorito a las 9. Si surgió algo durante el día, lo verás a las 11, a las 12, mañana, el mes próximo. Lo verás desde tu celular, quizás viendo por tu auto y ya no en el living de tu casa. Es decir, por eso digo, es importante las tecnologías que se ponen en un punto muy divertidas, muy accesibles, muy incluso muy monetizables, ¿no? Porque acá está todo el tema de la monetización que se hace a través de Internet con las tecnologías que son gigantescas. Hoy sabemos que toda la publicidad fuerte, importante y monetizable viene por Internet. Hoy la mayoría de las grandes compañías y incluso de las medianas y pequeñas, todos sus planes de marketing y sus planes de inversión digamos, publicitaria y comercial se hacen vía internet y a través del marketing digital y con planes digitales bien focalizados en redes sociales como son en este caso Facebook e Instagram, por ejemplo, con una reproducción en el canal, por ejemplo, de YouTube. Tenemos un canal muy fuerte en donde los grandes empresarios que antes era imposible que se pudieran reunir o charlar o conocer, hoy con LinkedIn es una posibilidad, es otra red más que posibilita esto. El tener o conseguir pareja, podemos buscar aplicaciones que nos ayuden a conocer a alguna linda señorita, por ejemplo, Esa y no la tener puedo, lindas. no la nombro ni la conozco, mi esposa me la censura. Te la censura, No bueno, sé, no ahí sé de qué estás hablando, no sé de qué estás hablando. El resto entendí todo, pero tenés. eso no. En el libro tenés desde la primera que salió hasta la última, para que también tengamos noción de cómo empezó esto de conocerse gente por internet y cuáles son las compañías y cómo facturan y de qué manera hacen que estos vínculos también sean monetizables, ¿no? Más allá de Increíble. que por ahí formen pareja, pero se ha transformado hasta en un negocio. Es decir, lo que podría ser antes un contacto de un amigo que te vinculaba a una persona para que la conocieras, hoy no es necesario. Hoy tenés
hasta miles de posibilidades de eso. Hasta podés buscar por Google Maps la ubicación de la persona en donde vive, ubicarla. El Google Maps es una aplicación que te permite ver desde el lugar hasta focalizar la casa específica y ver hasta la casa, por ejemplo. ¿Qué decirte? Hoy los autos voladores, cuando uno dice, nada, ¿qué me estás hablando de autos voladores? Cuando mirábamos en mi época, por lo menos los supersónicos, yo soñaba, digo, uy, ¿cómo sería esto de tener autos voladores? Bueno, ya Tesla tiene autos voladores. Hay muchas más compañías que están ya probando autos voladores que pronto van a estar en el mercado. Toyota, por ejemplo, para todos sus empleados, va a tener el año próximo una ciudad tecnológica completa. Es decir, va en un predio para todos sus ex empleados y todos sus ejecutivos, va a tener una ciudad 100% tecnológica. Una ciudad totalmente tecnológica. Ya un espacio físico transformado en tecnológico, completo. En el libro se explica justamente ese caso de Toyota y cómo lo han hecho y cómo ya las familias se están preparando e incluyendo para vivir en ese especie de campus o country de Toyota en Japón. Impresionante. Realmente me quedaría hablando muchísimo, solo para citar algunos puntos, ¿no? De realmente cómo nos han revolucionado de prácticamente la tecnología afectando a todo, los teléfonos inteligentes y bueno, tener el mundo a la palma de la mano, pasamos por eSport, todo lo que significa las redes sociales, la inteligencia artificial, realidad aumentada, los procesos de streaming, el impacto en los distintos dispositivos. La verdad que es imposible ver todo, yo diría en términos futboleros, dejamos picando y que el gol lo meta el que lo ve, tratando de investigar, tratando de profundizar, leyendo el libro. Para redondear en 5 minutos, decinos, bueno, seguramente hacer un libro es un gran trabajo. Comentanos 2 cosas. La primera es cómo hiciste la investigación, cómo hiciste tu trabajo, lo que vos quieras sobre el libro, o lo que yo no te haya preguntado, o lo que todavía no hayas dicho. Y la última, dejanos algún mensaje final de cara a lo que vos ves cómo es esto de Tecnolandia, ¿no? Gracias, Gabriel. Sí, por supuesto. Es decir, creo que de las tareas que me han tocado hacer, que han sido múltiples, escribir un libro es una gran... Te digo, es muy difícil, es muy complejo, y además conlleva no solo un placer para los que nos gusta escribir, sino también una gran responsabilidad. Porque el libro tiene hoy su versión también, vamos a hablar de tecnología, de e-book, con lo cual uno lanza un libro y en donde primero lo puede comprar es en todas las plataformas digitales, con lo cual hoy si entran a buscar, digamos, Tecnolandia y entran a cualquier Amazon de cualquier país del mundo, lo van a encontrar para comprar. De inmediato lo compran, cliquean y en 48 horas, 72, según como elijan pagarlo, lo tienen en su casa. Y con Google Play es instantáneo. Es instantáneo. Si yo entro con Google Play, miro la muestra. Sí. Exacto. Elijo el medio de pago y al minuto lo tengo. Ya lo tengo. Exactamente. Entonces, esa inmediatez pasa también con los libros. El mundo libresco está pasando por una, entre comillas, crisis a partir del boom de Amazon, que los ha reducido muchísimo. Hoy los libros de compra física realmente siguen estando, pero puntualmente, a ver, se ha acotado, pero tremendamente, ¿no? Incluso, yo creo que, digamos, es positivo, pero creo que tampoco tenemos que perder la grandeza de tocar el material, tocar el libro, leerlo, porque yo creo que de alguna manera quien toca un libro de alguna manera está tocando al autor. Bueno, yo soy del libro físico, claro. Y el digital me cambia la ansiedad, me lo deja, pero
Los libros que más quiero los tengo físicos. Y mira, no nos metimos y no nos queda mucho tiempo, pero Exacto. voy a poner el tema de la música. Sí. Cuando yo tenía 12, 13 años y empezaba a escuchar música en serio, hacíamos esto. ¿Viste el long play del Flaco, de Spinetta? ¿Viste el arte de tapa? ¿Empezaste a ver de quién es cada tema? ¿Viste el bajo? ¿Y qué tiene? ¿Qué guitarra tiene? ¿Y qué esto? ¿Viste qué buena información que tiene cuando vos lo abrís? Vos debés acordarte las tapas célebres de los Rolling, no sé, impresionante. La tapa No, ya era. pero Bueno, decime ahora, exacto, tal los cual. temas, no sabés, apenas sabés de quiénes son, ¿no? Cómo cambió la música es todo otro tema, ¿no? Y yo no estoy diciendo que eso. Tengo una conclusión muy similar a la tuya. No digo ni que es malo ni que es bueno. En mi opinión, es un buen complemento. Y seguramente el apasionado por la música va a ir a buscar el vinilo. Y yo voy a Claro, buscar el bueno. libro. A mí, digamos, un libro que me gusta mucho, yo voy a buscar mi libro de papel, porque tengo una experiencia de lectura distinta. Esto no significa que no me sirva un ebook. Exactamente, cuanto más conscientes seamos de cómo tenemos que obrar, actuar y utilizar las tecnologías, yo creo que va a haber una mayor reivindicación sobre el libro, el vinilo y demás, que hoy ya la tienen realmente, ¿no? O la reivindicación sobre viejos elementos que pasaron al pasado y que muchos los conocen ahora porque no los han conocido justamente por la tecnología y se han vuelto a reivindicar. El rol que ha tomado y el giro que ha tomado la industria cinematográfica e incluso con el streaming que ha cambiado tanto, lo ha sufrido también la industria de la música, se ha reconvertido absolutamente. Bueno, también está mencionado en el libro de Spotify y todas las aplicaciones que vos estabas, digamos, mencionando, también para tomar conciencia de cómo nos llegó o cómo nos llega la música, cómo accedemos, cómo la compramos, dónde, de manera instantánea podemos conseguir un tema en segundos, cuando antes prácticamente era imposible, tenías que ir a comprar el vinilo o que alguien te lo prestara, era imposible conseguir con una inmediatez de un minuto un tema de millones en el mundo en menos de un minuto. Entonces, digamos, ser conscientes de esto. Yo, el mensaje que me gustaría dejar final es que yo creo en la cultura del esfuerzo. Entonces, es decir, yo creo que tenemos que darle la bienvenida a la tecnología porque ya vivimos en un mundo tecnológico, por eso creo que vivimos hoy en Tecnolandia, pero al vivir ya directamente en esta nueva sociedad, en esta nueva era, en este nuevo mundo, no perder la cultura del esfuerzo, es decir, no perder y no pedir auxilio sin antes en la tecnología, sin antes esforzarnos nosotros. Es decir, tener que tener un poder, ¿sí?, de insistencia y un poder de no echar mano a cualquier tecnología que nos supla lo que podamos hacer por nosotros mismos. Es decir, no perder esa cultura. Y algo importante que lo voy a volver a reiterar, porque me parece trascendental, no pongamos en primer lugar lo secundario y lo rápido, sino que pongamos en primer lugar lo esencial, y en todo campo lo digo, tanto personal como empresarial. Pongamos lo importante donde debe estar y donde siempre estuvo, y mejorémoslo incluso con las tecnologías, pero se ve y se percibe. Al menos yo lo percibo, demasiada importancia a cuestiones secundarias, en donde creo que perdemos mucho tiempo, la vida es corta, tenemos que aprovecharla y creo que hoy las tecnologías nos posibilitan y en el ámbito médico, las tecnologías sí, por supuesto, nos han ayudado y nos van a facilitar quizás tener y prolongarnos también incluso, digamos, la vida. Pero si nos va a prolongar la vida, también nos pone un signo de pregunta. Si voy a vivir, yo pensaba vivir, no sé, digo, 20 años más, y la tecnología me está diciendo, no, usted a partir de ahora, con las tecnologías que hay y con los cuidados que le pueden dar ciertos
ciertas alertas con aparatos que tienen que ver médicos con tecnología, usted va a vivir 50 años más. Entonces yo me tengo que poner a pensar, wow, si me quedan 50 años más, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo pensaba que en mi vida tenía, como era lógico, 20 más. No, tengo 50 más ahora. Entonces, nos pone frente a una situación nueva. Digo, ¿qué hacemos? Gabriel, ¿sabes qué? Vas a vivir 40 años más, ¿eh? Así que volvé a planificar tu vida, porque mirá que no eran los 20 que vos pensabas. Tenés ahora un plus de 20 o 25 años más. Entonces vos vas a decir, ¿pero qué hago? ¿Qué hago con la facultad? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué hago con mi familia? Yo pensaba tener dos nietos, pero si voy a vivir quizás 40 años más, voy a ver a todos mis nietos. Es decir, nos cambia la vida. Entonces, este es el mensaje. Es decir, tengamos en cuenta que incluso llega a tocar la fibra íntima del ciclo de vida de la persona, la tecnología. Entonces, seamos conscientes que ojalá podamos saber de alguna manera aprovecharla y disfrutar, ¿sí? Y disfrutar dos cuestiones. Lo que los aparatos y los dispositivos nos brindan, ¿sí? Y nuestra capacidad de poder repensarnos nuevamente en una nueva sociedad que nuevas reglas, en donde las podamos respetar, pero sin perder nuestros propios valores, sino que los podamos reforzar. Gerardo, muchas gracias. Realmente, yo sé que escribir un libro es un gran trabajo, un trabajo que, salvo raras excepciones, tiene compensación económica. En general, la gente que escribe un libro lo escribe para brindar sus conocimientos, a lo sumo aporta prestigio. Y fundamentalmente, mi reconocimiento, aquel que escribe un libro, en este caso hacia vos, que ya escribiste varios. Así que muchos éxitos con el libro, que tenga mucha difusión, reitero, no por lo económico, que a lo mejor es subsidiario y nunca es lo más importante, al menos en el quien no es un bestseller vendedor de libros, no lo digo por tu caso, la mayoría de los libros no son bestseller, pero que aportan mucho. El libro creo que es un gesto de generosidad hacia el otro, ¿no? Compartir el conocimiento, como también lo es esta entrevista, en el sentido de que vos nos brindás generosamente también tus conocimientos. Y bueno, ahí va toda mi admiración y mi deseo de éxito. Y a mí siempre me gusta agregar una opinión, algo que agregue valor, pero en este caso, como el centro de la actividad es tu libro y sos vos y lo que dijiste a través del libro, solo me animo a decir, tomemos las palabras de Gerardo para reflexionar en Tecnolandia. Así que Gerardo, muchas gracias. Lomas, en este caso nuestro evento y fundamentalmente nuestra querida Facultad y Universidad se venga a la nada por tu gentileza de haber, aunque sea en este caso con la tecnología, haber podido presentar tu libro y esperemos que también esto lo podamos volcar a las aulas porque ya estamos retomando las aulas. Gerardo, ojalá, muchas gracias. Ojalá. Un gran abrazo y bueno, nos estamos viendo. Lomas, Lomas, Lomas. Lomas, Lomas, Lomas.